Hola, somos el grupo Confluencias Peruanas y estamos a punto de iniciar nuestra expedición hacia la confluencia S12W76. Estamos aquí en el Abra Portochuelo a 4735 y son como las 10:30 de la mañana y esperamos que el clima soleado siga varias horas más porque nuestro camino empieza aquí. Para acercarnos a la S12W76, debíamos recorrer este ancestral camino, excelentemente conservado, llamado Escalera Yok, compuesto de cerca de 2.000 escalones para llegar al naciente de Muyucocha, donde iniciaríamos al día siguiente la aproximación hasta la confluencia. Camino se encuentra la cueva de Cuchimachay, lugar donde se hacían ofrendas y sacrificios a la Pupariacaca. Más adelante también encontramos a Amaru, la mítica serpiente que trató de ayudar a Guayalo Carhuincho y que terminó petrificada cuando Pariacaca clavó una lanza de oro en su lomo. El sistema de iluminación es una maravilla, sí. Definitivamente. Esto parece un estadio. El acumulador está cargando las 4 baterías AA. Tenemos la super lámpara Gold Zero, sí, con la cual no necesitamos nada más. No. Mañana tendremos que ponerla a cargar con las celdas solares. Sí, hoy día es el día de la confluencia, ya estamos con todas las cosas listas, hemos escondido nuestras mochilas entre las rocas porque no queremos llevar peso extra, tenemos que lograrlo, así que mientras más ligeras nos garantizamos por lo menos alcanzar la mejor altura, ¿no? Queremos una buena aproximación, tenemos que dejar la carpa instalada porque está llena de escarcha, no la vamos a esconder, estamos rogando que no venga nadie y se la lleve. Así que, siendo casi las 7 de la mañana, nos vamos. Una confluencia es un punto de encuentro exacto entre latitudes y longitudes que existen alrededor de todo el planeta, donde, hablando en notación geográfica sexagesimal, no hay minutos ni segundos, es decir, donde el tiempo no existe. Estamos a 1 kilómetro aproximadamente de la confluencia, totalmente de frente al Pariacaca, y podemos ver aquí la espectacular laguna que tiene abajo, en su falda. Vamos a intentar aproximarnos ahora lo más posible, por lo menos llegar a 100 metros y lograr cazarla. Sí, no estamos seguras si la confluencia exactamente está en la misma nieve o en la roca. Si está en la nieve va a ser muy difícil llegar, pero esperemos que esté casi en la roca para hacer la mejor aproximación. 380 metros de distancia. De un desnivel de 4.983.
73. 70 metros. Sí. Creo que va a ser allá, en las rocas. Sí. Vamos para allá. De 5.055 metros sobre el nivel del mar. Nos faltaron 45 metros de desnivel. Janet está en proceso de documentación de la confluencia para que sea válida en la página internacional. Una confluencia puede estar en el lugar que menos te imagines. Puede encontrarse en una extensa pampa, como también puede estar en medio del océano. Puede ubicarse en el centro de una calle o dentro de un edificio de oficinas. Anímate a recorrer los caminos inexplorados con confluencias peruanas. Y llega con nosotros hasta el lugar donde el tiempo no existe.